¡Aupa, gente! Aquí Silvio con otro Yu Yu Hakusho de lucha de la Super Nintendo para la sección con un crédito que me engasgo, joder. Un juego completamente distinto a lo que es la versión anterior. Para mí es mejor, o sea, en todos los sentidos. Quizás el otro tiene un estilo, un diseño más grande, más imponente, ¿no? Pero su jugabilidad es una mierda, la del anterior. Ya visteis cómo me lo pasé. O sea, lo tuve que romper porque directamente el juego no se puede convear nada. Si tampoco puedes dedicarte a hacer magias porque te las contraatacan todo el rato. O sea, tú haces quizás la magia y te la saltan y te pegan. Y aunque no tengan un combo, te van a quitar muchísima vida. Luego son personajes que spamean muchísimo los especiales en cuanto los tienen. Y había que romperlo con la patada baja y así lo rompí. Y este juego, aunque quizás no son tan imponentes los personajes, sí que es más jugable y todos los sentidos. Quizás el otro me gusta más en lo que es las pantallas y las. Bueno, las pantallas sí, las pantallas y las músicas, que en esta versión, porque las pantallas de este juego no me molan demasiado, pero en jugabilidad este juego se lo come. Este juego es una maravilla, combleable y todo, en serio, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos el modo historia, tenemos el modo tournament, el modo este que creo que es arcade, pero no lo estoy seguro, lo probaré mucho más tarde. Si veo que es el modo arcade, pues le dedicaré otro capítulo, como hizo mi hermano con el Tortugas Ninja. Luego tenemos estas tres opciones que es para versus. Versus normal, versus contra la máquina, versus con equipos y cosas así, paranoias rarísimas. Configuración de botones y options normales, ¿no? Yo no voy a tocar nada, aquí tenéis las opciones. Si vosotros lo entendéis, pues me alegro por vosotros, porque yo no lo entiendo, ¿sabes? Yo me voy directamente al modo historia, donde nos presentan a cuatro personajes, que son Yusuke, Kuwabara, que no me acordaba del nombre de este pobre chico en el Yu Yu Hakusho anterior, Kurama y Hiei. Yo me voy a jugar con Hiei. Aquí, al seleccionar a Hiei, nos presentan otras cuatro opciones más. Una que es la de empezar. Esta es el Movie List, que aunque no aparece todo el Movie List, ahí vemos que es Hadoken hacia atrás más puño. Justo debajo te dice puño, pues es pulsar puño repetidamente. Luego tenemos Shoryuken hacia atrás más puño o patada, que es un bloqueo, es malísimo. Ya os digo, o sea, la máquina no se lo va a comer. Luego falta un ataque mágico que no aparece aquí, que es Hadoken hacia adelante más puño. Que ese es el que voy a usar bastante, bastante, bastante en la partida. Y luego tenemos pues los dos especiales, que es uno que es el Hado, la U entera hacia atrás, adelante, más puño o patada, que es uno de los dragones. Luego creo que si tenemos un 10% de la vida y utilizamos atrás, la U entera hacia atrás, adelante, más puño fuerte, nos lanza dos dragones. Es el primero lanza un dragón y el segundo lanza dos dragones. Pero vamos, que es peligroso utilizar los especiales en este juego porque te sube la barra de mareo y Dios mío, y para eso te revientan, ¿sabes? Y aparte que necesitas tener todo el mana. Y luego tenemos configuración de botones, como os he dicho antes, aquí os las cambiáis como queráis y si no os gusta, le dais aquí y se vuelven a poner por defecto. Y luego pues la última opción que es regresar al menú de atrás, que es para poder seleccionar de nuevo a los personajes que queremos elegir para pasarnos el juego. Yo me lo voy a hacer con GA, así que vamos a darle. El juego es el modo historia, solo te presenta un ROM por combate. En el cual luego si nos ganan nos dan tres oportunidades más para poder intentárnoslo pasar el juego con un crédito. Nosotros vamos a intentar hacernos el juego sin recurrir a esos continuos, a esas vidas extras, por así decirlo. Y a ver qué tal. Ya veis que en combo es mucho mejor. No, pero no te quedes mirando. Bueno, el primer enemigo es facilillo. Se lo come todo. O casi todo. Ahí lo matamos. Pues lo que hago es salto patada débil. Me agacho, suelto puño fuerte. Que da 3 hits la espada. Y luego hago Hadoken más puño fuerte. Y Hiei hace una combinación de golpes. En la cual uno de esos golpes es una patada baja, que la máquina se suele cubrir de pies y le sueles enganchar ese golpe. Lo malo es que a este personaje que le acabo de hacer, que se le acabo de meter, a este primer enemigo que le acabo de meter ese combo, le entra muy bien. O sea, los dos últimos espadazos de los dos últimos golpes del combo les da. Pero sin embargo, al resto de los enemigos no les da. Bueno, aquí el segundo combate, lo mejor es quedarnos agachados. Y llevárnoslo a la esquina. No me hagas el bloqueo. Porque si le saltamos nos va a hacer eso. Yo me lo llevo así. Cuando lo tengo en la esquina ya le encimo. Después de tirarlo al suelo, claro. Ahí.
Y así he vuelto a empezar. Porque si no nos hace eso, ese maldito remolino y nos quita la hostia. Lo bueno es que cuando ellos gastan energía van a querer cargar. Y nosotros vamos a aprovechar esa debilidad suya cuando vayan a querer cargar. Pero no me hagas la magia. Es que me está haciendo el Shuriken hacia atrás. Más golpe, ¿veis? Ya os he dicho, es completamente inútil el bloqueo de Hiei porque la máquina se queda quieta. O sea, no te hace nada. O sea, se queda mirando. No te va a pegar, eso sí, pero si el juego fuese a tiempo, pues te vendría de puta madre porque te quedas haciendo todo el rato, ¿no? Y te lo acabarías, porque directamente le das uno o dos golpes y luego te quedas haciendo eso todo el rato, spamelándolo y la máquina se quedaría cubierta sin atacártela. Pero no va a tiempo, es el modo historia, hay que hacérselo y tenemos solamente un combate, supongo que lo hacen así, pues, para hacerlo lo más real posible, ¿no? O sea, tú en la vida real no echas dos combates, te echas un combate y el que sobreviva ahí se queda. Pero bueno, a este por ejemplo, a este que viene ahora, ya no le entra tan bien el combo. Mira, me ha metido un Shuriken ahí. Así que lo que voy a hacer yo es a ver si le engancho y meterle este. A eso le ha dado uno, el puño fuerte, pero vamos. Mira, se me pone todo cardíaco, toma, cabrón. Lo malo de hacer este combo que estoy haciendo ahora es el mana. Claro, la máquina hasta que no se quede sin mana no se va a alargar atrás a recargar. Entonces, hasta que pase eso, pues nos quedamos sin mana y nos quedamos sin poder utilizar el Hadouken hacia atrás más puño. Pero bueno, que dentro de lo que cabe siempre tenemos la solución del Hadouken hacia adelante más puño, que es la combinación esa que hace, que dentro de lo que cabe nos puede quitar un apurito. Bueno, ahora si no recuerdo mal, nos viene Kurama, el tío este de las rosas y... No cargues, cabrón. Mira, me ha dado, o sea... Mira. Es que cómo quitan. O sea, yo no tengo... Me ha dejado mareado. ¿Veis? Le hacemos la... No, me ha enganchado. Hostia, que como sigue así me mata este, Mira, qué combo. ¡Oh, qué folla tengo, tío! Le he hecho el especial potenciado y se me ha puesto a cargar el idiota de él. Me podía haber ganado. Fijaos la vida que tengo. Es cabrones. O sea, se ponen... Es que te quitan muchísimo. Es que tú les das y no les quitas tanto, tío. Pero es que ellos te quitan. Aparte que luego intentar entrarles es complicadísimo. Bueno, aquí ahora me tengo dos opciones. O me sale Yusuke o me sale otro. Mira, me ha salido el enano este, que toca los cojones porque es muy pequeñito. Es que es un puto enano, tío. Mira, no, yo no sé cómo me has agarrado. Aunque me ha agarrado, Mátalo ahí. Se me están poniendo cabrones, Es que, ¿cómo? En serio, los personajes demasiado pequeños deberían de estar prohibidos en los videojuegos de lucha, porque es que... No sé, es desequilibrar el juego. O sea, si tú quieres equilibrar un juego, un personaje pequeño desequilibra muchísimo el juego. Sí que está bien que... No todos van a ser pequeños o grandes, ¿no? Pero... O sea, por ejemplo, un Chan o cosas así, pero no sé.
Vale, pues ahora nos toca el jefe final y este ya sí que es un dolor de cabeza. Este por lo menos no se ha portado mal, no ha sido difícil de matar. Aunque al jefe final hay que tenerle paciencia, pero es que es mucho a darle, ¿eh? O sea, es aprovechar que él gasta muchísimo el mana al principio y luego pues intentar aprovecharnos de él cuando está recargando y golpearle. Pero es complicado, ya os digo, ¿eh? A ver si me sale bien. Es quedarme quieto y cuando me salta hacerle el Hadouken hacia atrás más puño. Esto. Y esperar a que él gaste mana y que no me haga eso. Y que me venga a agarrar como una perra. Es que ahora me está viniendo a agarrar. Ahí. Y cuando se pone a cargar, castigarle. No, se la ha cargado entero. Es que viene y me agarra. Ahí, venga. ¡Sí! Lo conseguimos, chicos. Bueno, espero. Creo que no viene nadie más. Creo que ya este es el jefe final. Y pasando a este ya nos salta ya al final, o se supone. Ya veis, es jugarle a esperar a que él se ponga a cargar. Porque es que si no, te cruje. Creo que es el jefe final. Es que no recuerdo si es el jefe final este. No recuerdo que hubiese nadie más. Sí, ya es el jefe final, creo que ya no lo hemos pasado. Y como ya os digo, pues luego me pondré a mirar ese modo, esa otra opción que tiene. ¿Esto qué pasa? ¿Le tengo que dar yo? Sí, tenía que darle yo. Me pondré a mirar la otra opción a ver si es el modo arcade. Pero bueno, creo que esto ya está. No sé, yo no veo nada diferente a cuando me lo pasé continuando. Esto ya salía. Son los cuatro ahí. Pero bueno, ya veis, el truquillo para matarse al jefe final es esperar a que gaste energía como un perro, que se ponga a cargar para aprovechar para cargarle. Y cuando nos ha agarrado, mayormente siempre nos va a hacer el barrido. Cuando se levante el barrido, le soltamos ese espadazo triple. Y se acabó. Mira, creo que la foto no salía. Esta foto que estamos viendo ahora aquí de fondo, creo que no sale si continúas. Si utilizas uno de los créditos, pero bueno, ya sabéis que la idea es no gastarlos, aunque se puede gastar, evidentemente. Lo único que cambia es precisamente que no sale igual esta foto, aunque tampoco os lo puedo asegurar al 100%, porque no lo recuerdo. O sea, no es un juego que le he dado mucha caña. Tampoco tengo mucho tiempo para dedicarle a estos juegos, es una lástima. Pero bueno, la ROM la tengo guardadita, guardadita. Luego, cuando ya tenga todo bajado, cuando tenga todos los juegos subidos que quería subir para el canal, pues ya cogeré, luego me seleccionaré las ROMs que yo quiero y me haré un emulador de la Super Nintendo con las ROMs específicas que más me gustan a mí. Y nada, a guardarlo y almacenarlo porque esto es para toda la vida ya. O sea, mientras tengas un ordenador y sea compatible, ¿no? Con eso, a no ser que saquen sistemas operativos que luego ya no sean compatibles con los emuladores, ¿no? Con el emulador de la Super Nintendo. Pero bueno, yo supongo que siempre habrá alguien que saque revisiones, ¿no? Y cosas así. O que lo adapte, ¿eh? Que lo adapte a una versión más doméstica. Y nada, bueno, pues aquí tenemos el puntuaje total. No sé qué es eso. No, ni puta idea que es todo esto. Y creo que ya está, ¿no? Que ahora ya vuelve a empezar el juego. 14 minutos, ha sido bastante cortito el display, bueno, el con un crédito de esto, pero ya os digo que si veo que la otra es que el otro es el modo arcade, pues ya veré qué hago, si los junto o si lo hago separado. Seguramente lo haré por separado porque no voy a hacerlo ahora, tengo otros juegos que me quiero pasar antes que este, y ya veré si el otro modo es lo que yo pienso que es el pasarte a todos, y luego ya dependiendo de cómo te lo pases, pues te sale o no final. Pero bueno, eso ya lo veré, ya os lo comentaré cuando lo vaya a hacer. Y si no aparece por ningún momento en el canal es porque no es modo arcade, simplemente es unas batallas normales y ya está. Pues nada, gente, yo aquí me despido, espero que os haya gustado. Si es así, comentar, compartir, suscribiros, like, dislike en el caso que no os haya gustado. Y en el caso de que sí os haya gustado y os apetezca ver más juegos con un crédito, recordad que este es vuestro canal, Nightmare Team, donde lo llevamos dos personas, mi hermano mayor y yo. Y por el momento, no sé cuál sería este. Este sería igual el 100, 113, 114, 115, igual es 100, incluso hasta el 120.
Ya llevamos actualmente en la página, cuando estoy grabando esto, 110. Seguramente para cuando suba esto ya llevaremos mucho más, pero ya llevamos 110 juegos de lucha pasados con un crédito y yo creo que merece la pena mirar, dedicarle un poquito de tu tiempo a mirar esa sección. Quizás encuentres algún juego de lucha que se te atragantaba o dices, hostia, y este juego de lucha que no lo conocía y te llama la atención y quieres probarlo y tal. Pues te animo a hacer eso, a verlo, y si luego también pues, quieres ver algún vídeo de algún combo de algún videojuego de lucha, pues allí también tenemos sección dedicada a eso, entre Let's Plays, videoguías, todo un poco. El canal tiene de todo un poco y espero que os guste, y si es así, pues que os quedéis y compartáis vuestras experiencias en la caja de comentarios del vídeo correspondiente, y nosotros encantados os responderemos dando también nuestra opinión y lo que nos parece lo que nos estáis comentando, tal y tal, ¿no? Bueno, gente, pues que paséis una buena tarde, muchas gracias y chao, chao.